Hoy estamos organizando una jornada sostenible junto a los niños de quinto de primaria del Colegio Marpe Altavista y en colaboración con nuestro partner Healthy Seas, que ellos son pues una ONG de conservación marina y donde su principal foco está en la limpieza de todas las redes de pesca abandonadas en el fondo del mar. Desde Hyundai, pues fruto de esta alianza y un poco muy alineados con nuestra misión de progreso por la humanidad, pues queremos dar un paso más allá y hemos todas esas redes de pesca abandonadas pues son convertidas en un nylon sostenible llamado Econil, y ese nylon es el que por ejemplo utilizamos en las alfombrillas de nuestros Ioniq 5 e Ioniq 6 100% eléctricos. De esta manera no solo queremos fomentar e impulsar la economía circular, sino que además podemos decir que nuestros vehículos eléctricos pues son sostenibles también en su interior. Estamos aquí hoy muy, muy ilusionados con los niños. Hemos recogido basura en la playa de Telde. Es muy bonito ver cómo estaban, bueno, con mucha energía. Comparado con otros países donde hemos trabajado, con la fundación, estaban muy concienciados ya sobre basura. Dicen que van a la playa muy a menudo para recoger. El CISIS es una fundación que este año cumple 10 años y trabajamos un poco en todo el mundo con muchos partners como Hyundai. Y nuestro propósito es realmente trabajar en la limpieza de los océanos. Trabajamos con buceadores que van bajo el agua para recuperar redes de pesca, pero también actividades como esta para concienciar a los niños, los adultos sobre la basura del mar. El Colegio Marpe estamos encantados de haber participado en esta actividad. Gracias a Healthy Seas y a Hyundai, los niños y niñas encantadísimos con la limpieza de playa que hemos hecho por la mañana y con las actividades que nos tenían preparado para esta tarde, que ha sido la verdad que una sorpresa para todos. Muy divertida, muy enriquecedora, muy didáctica, y la verdad que ha sido una jornada que creo que van a tardar en olvidar.